Lo que eso sí queremos que la gobernación nos explique y ver cuáles casinos sí tienen permiso para regularlos y los que no tienen permiso que se cierren. Y eso es una corrupción de Fox y de Krill. Y en el caso actual, del alcalde Larrazábal. Yo en el periodo anterior fui con Corral, que es el presidente de esa comisión, y le traje la información de Las Vegas. Y pues no hizo nada. Le traje la regulación de Las Vegas, porque allá en Las Vegas, por ejemplo, las maquinitas, tienes una regulación, porque eso se controla por chips. Y tienes una regulación de qué porcentaje de lo que le metas tiene que regresar. A lo mejor si usted está ahí, échele y échele lana, está una hora y se para al baño, llego yo con una moneda y me cae a mí, bueno, pues fue suerte. Pero hay una regulación que el 70% de lo que ingrese lo tiene que regresar. Aquí no hay. Y entonces pues le mueven al chip si es quincena, si no es quincena. Tipo como si fuera, haz de cuenta, un mercado de abastos. Y desgraciadamente ya hay en Nuevo León, como en todo el país, ya hay muchísimas gentes, primordialmente mujeres, enfermas de ludopatía, que por la esperanza de ganar, dejan la quincena, dejan los uniformes de los niños para las escuelas. Y en el caso de Nuevo León, ya muchas mujeres, sobre todo jovencitas, casadas o no casadas, se están teniendo que meter a prostituirse para o seguir jugando o dar completar para los gastos de la casa. ¡Qué triste! Todo por una cosa que estos panistas han hecho. Han desmadrado al país. En 10 años, o 11 años ya. Pues ahora Fox viene a proponer, aunque ya debería quedarse callado, a proponer que entrance con los grupos. La guerra sin fin, una guerra sin fin y sin inteligencia, más que andar los militares en la calle, debe haber que anden en la calle, pero también que haya inteligencia, que haya gente que investigue dónde andan los malos, dónde se consumen y que actúen, porque de nada, yo policía con mal sueldo, creo que el sueldo de los policías en Nuevo León es 10 mil pesos, 11 mil pesos. Voy y pesco a uno malo, lo entrego y luego un juez me lo suelta. Pues ese pelado va a venir detrás de mí, porque yo fui el que lo pesqué. Pues mejor me pongo de acuerdo con el malo, que eso es lo que está pasando. Es un problema también del Poder Judicial y no lo hemos querido ver. Y el señor presidente, pues como que le habla a la Virgen de Guadalupe, porque anda dedicado a ser presidente del PAN, no a ser presidente de la República. Es una tristeza. Decidimos los diputados de Nuevo León, del PRI, mandar imprimir esta calcomanía, que es la bandera mexicana con un moñito negro por el luto, y aparte la mayoría de los de Nuevo León traemos nuestra corbata negra, porque estamos pasando una situación muy difícil en Nuevo León por el incidente que fue la semana pasada, el jueves. Nos dimos cuenta que ese periódico de alguna manera traía o consiguió un video donde el hermano del alcalde Fernando Larrazábal de Monterrey era el que recogía los moches de los casinos. Un video horrible donde, claro, inmediatamente el alcalde, pues aparte de corrupto, se considera inocente o cree que somos sonsos todos los mexicanos, porque inmediatamente se deslindó del hermano, dijo que él no tenía nada que ver. Yo preguntaría, ¿cómo le hacen si los señores dueños de los casinos no son hermanos de la Madre Teresa? ¿Cómo le hacen para que llegue una persona que aunque se apide igual que el alcalde Larrazábal y diga, deme un dinero, si no trae el espada de Damocles de que te cierro? Ya ahorita ya lo entrevistaron al señor, me imagino que para mañana se va del país, entrevistaron al señor y dice que lo que pasa es que les vendía quesos a los casinos, quesos de Oaxaca, porque son originarios de Oaxaca, la familia Larrazábal.
y que eran quesos que les vendía a los casinos. Oye, 400 mil pesos, pues tendrían que tener montones de quesos por todos lados. Sería el rey de Oaxaca, este señor, el hermano del alcalde. Entonces también este otro hermano, este hermano, pues también nos cree estúpidos o demasiado inocentes. Hemos pedido los diputados, es más, ya está la iniciativa privada, están pidiendo que pida licencia para que no estorbe a las investigaciones de la Procuraduría del Estado. No queremos que se vaya a la PGR, porque a lo mejor lo encubren. A lo mejor lo encubren, que lo vea la Procuraduría del Estado. A ver si lo logramos, y creo que pues, tenemos que llegar hasta el final y que el señor alcalde de Larrazábal le pida licencia, porque eso no es tolerable. Monterrey hace 10 años, hace de 10 años para atrás, era conocida como la ciudad industrial de México, como la ciudad más segura del país, como la gente, aparte de todos trabajadores, y ahora estamos reconocidos por la ciudad que tiene más casinos. Imagínate, tenemos 60 casinos. En el Distrito Federal tienen 40. Y aquí hay muchos millones de mexicanos o de habitantes. Y allá somos 4 millones y medio en todo el estado. Y tenemos 60 casinos y ustedes aquí 40. Ya comentaba que tenemos más casinos que tiendas de conveniencia de las esquinas. Y aparte, simplemente, ya ahorita está en periódicos el Washington Post, y varios otros, en CNN, ya sacaron los videos. Es triste, porque también se afecta a Nuevo León, se afecta a México. Entonces yo espero que sí consigamos algo. Estamos pidiéndole a Gobernación que ya no dé ni un permiso más y que nos explique qué permisos hay. Porque fíjate, el casino que se quemó estaba abierto con una copia fotostática de otro permiso, de otro casino en otra dirección. Imagínate la corrupción que hay. Gobernación, nos explique qué ha hecho, que nos diga, en Nuevo León he dado 20 permisos y los dueños son Juan Pérez, Perico Palotes, el que sea, o la empresa fulana, como acá, eran dueños de dos empresas y nunca, hasta ahorita Gobernación, oficialmente no nos ha dicho quién es el dueño. Sabemos quién es y ya se huyó del país. Fíjate, ya se huyó del país. ¿A dónde se fue? No sé, pero lejos. Yo a los amigos y amigas de Nuevo León les quiero decir que los diputados federales de Nuevo León es el único estado que estamos trabajando juntos, todos los partidos, tanto Acción Nacional, Convergencia, el PT, el PRD, no tenemos diputados, pero estamos trabajando juntos en pro de Nuevo León, sobre todo en el área de presupuestos, para poder ayudar con el conflicto que tuvimos con el Alex, con las broncas que tenemos de falta de vialidad en Monterrey. Tenemos demasiados carros por habitante en Nuevo León. Entonces estamos trabajando para eso. Yo les quiero pedir que tenemos que exigirle al alcalde de Larrazábal que pida licencia para que no entorpezca, no que no renuncie, nomás que se haga un lado por un rato mientras hagan las investigaciones. Y si es culpable el hermano y él está metido en el baile, debe de ir a la cárcel. Y al presidente de la República, pues que ya se olvide de que si es Josefina o es el secretario de Hacienda, Cordero, que se ponga a trabajar para que nos deje un país menos jodido. Sexagésima primera legislatura.